Hola Sergio, ¿cómo estás? Aquí feliz de estar en tu programa, muchas Y gracias. para mí también un placer. Oye, vi que tienes una agenda un poco intensa en la mañana de hoy, ¿no? Pues sí, feliz, en verdad, de poder tenerla. Qué bueno, Oscar. De verdad me encanta el poder conversar un rato contigo. Para aquellos que no te conocen, Oscar es venezolano. ¿Qué tiempo tienes fuera de Venezuela, Oscar? Brother, yo tengo fuera de Venezuela desde el 2014. O sea, ya son 8 años, creo. Ya son 8 años, pero has rodado por varios países. O Sí. sea, tengo entendido que estuviste aquí en Estados Unidos un tiempo, te fuiste a Europa, estuviste en Inglaterra. Cuéntanos un poco ese periplo que hiciste, Oscar. Bueno, la verdad es que la industria de la música es una locura y ha sido mi sueño desde que soy súper chiquito y he tenido que saltar. En varios lugares de cada oportunidad que me han dado, he dicho que sí. Entonces empecé en Estados Unidos, estudié allá. Luego tuve la oportunidad de hacer un semestre en Valencia, en España. Me salió un contrato con Warner, me quedé, después no funcionó, me salieron oportunidades en Inglaterra, me fui para allá. Básicamente he saltado bastante simplemente siguiendo el sueño. Luego me regresé a España después de la pandemia y ahí se dio la oportunidad de lo de La Voz y dije, ¿por qué no? Y participé en Claro. el programa y bueno, el resto, algunas personas saben. Empecé a trabajar con Fonsi y nada, la canción que estaba produciendo con Fonsi sale hoy. Vale, Oscar, dame un toquecito allí porque por supuesto quiero darle un poquito de realce a lo que fue tu participación allí en este espacio en La Voz en España. Resaltó muchísimo la manera en que, bueno, te destacaste interpretando aquel tema en inglés. Recuérdame cuál fue. Back to Black de Amy Winehouse. Es correcto, excelente, Back to Black, además que es un temazo, ¿no? Y bueno, digamos que eso revolucionó el mundo de las redes, ¿no? ¿No te esperabas esto, Oscar? No, brother, para nada. O sea, yo en ese proceso estaba súper nervioso, la verdad. Yo simplemente estaba esperando hacerlo lo mejor posible, ni siquiera me esperaba necesariamente que alguno se girara, pero ver la reacción de los jueces y ver la reacción de la gente cuando vio la audición, de verdad que fue súper bonito. Muy bonito. Y el amigo Luis Fonsi quedó prendado de tu voz y dijo, nada, este se viene conmigo. De hecho, quedaste en su team, en su equipo. Pero cuando llegó el momento de, digamos, porque tú clasificaste por varias, porque esto tiene varias, como ustedes saben, estos shows tienen varias etapas, y hubo un momento en el que, bueno, ya se acabó, digamos, el sueño, entre comillas, Oscar. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento antes de que el propio Fonsi te diera esa información? ¿Qué te La dio? verdad es que, bueno, como te estaba diciendo, mi meta no era necesariamente ganar el programa, sino hacerlo lo mejor posible en cada presentación, o sea, que cada presentación representara lo que soy yo como músico y como artista. Y por eso en verdad me fui feliz porque en verdad siento que lo hice súper bien en cada presentación Claro. y ya me iba como satisfecho. Y después Fonsi me dice que igual me quiere ayudar y quiere, no sé, darme esa mano y ahí fue como sorpresa mayor. Sorpresa. Oh my God, dijiste tú, no Literal. lo puedo creer, se hizo un sueño realidad, pero costó un tiempo, quiero decir, no fue inmediato, no fue que saliste del programa y ya te fuiste a grabar tu sencillo, sino que todo esto lleva un proceso, ¿no? Sí, total. Fonsi fue quien te produjo el tema que estás Sí. justamente lanzando en el día de hoy, ¿no? Sí. Es una versión de una canción de Franco De Vita, o sea, nos reunimos un par de veces para más o menos hacer como un brainstorming de qué queríamos sacar, si queríamos sacar algo original, algo que él no iba a utilizar, una canción mía, yo también escribo, y llegamos a esta idea. Y nos pareció una idea súper cool, porque Franco De Vita es una persona en la cultura musical venezolana, o sea, un monstruo. ¿Lo Y también en conoces, España. Oscar? ¿Lo conoces? No, no lo conozco, pero se enteró de que íbamos a hacer esto y aparentemente está súper feliz y estuvo súper feliz, Y nos dio estoy la luz seguro que verde. sí, además que él es un tipo bien cercano y bueno, y más siendo tú un compatriota, estoy seguro que el apoyo va a ser el doble. La canción Solo Importas Tú es una versión maravillosa de aquel tema que seguramente de los de mi época se acordarán. De la década de los 80, y creo que fue el tema de una telenovela en Venezuela. Ya está en Spotify, está en todas las plataformas, la pueden buscar. Yo voy a colocar un extractico poquito, porque después me bloquean los canales. ¿Ah? Pero ahí suena. Te vi
qué seleccionaste ese tema, Oscar? Bueno, la verdad es que es un tema que creo que muchísima gente conoce y también teníamos la idea como de conectar, hacer un puente, como yo soy una persona venezolana también viviendo en España y es como parecido a lo que estaba viviendo Franco, queríamos hacer un puente y entre esas dos cosas y hacer también como un homenaje. Y Solo Importa Esto es una canción que creíamos que podíamos versionar versión balada a, no sé, una producción como las que Fonsi sacaba antes, baladas de ese tipo. Y nos pareció buenísima la idea, nos mandaron un par de drafts del tema y dijimos, dale, vamos a darle con esto y en verdad estoy súper feliz con esto. No, sí, ahí definitivamente tiene ese toque Fonsi, ¿no? Sí. Escuché el tema y tiene el toque, ese toque Fonsi, y creo que, bueno, que le estás dando además tu propio toque personal, ¿no? Porque si no. Incluso, Sergio, si escuchas justo en la mitad de la canción, hay un espacio en el que no canto yo y el mismo Fonsi se grabó un y sale ahí su voz en una de las partes también, formó parte del track. Sí, incluso te iba a preguntar, porque venía esta pregunta, ¿existiría la posibilidad de en algún momento de hacer alguna colaboración con Fonsi? ¿Te la imaginas? Sería una locura, sería una locura. Seguimos en contacto, así que no puedo decir que no, pero sería un sueño, sería algo muy cool, la verdad. ¿Qué quieres dejar con tu música, Oscar? Sentimiento. Yo que pienso que cuando canto, trato de sacar todo lo que yo siento y trato de que la gente también lo sienta conmigo. Y justo ahorita que llegué a España, me voy a meter en el estudio y vamos a estar grabando canciones escritas por mí. Y nada, para mí la música es lograr que la gente sienta lo que yo estoy sintiendo y como sentirlo juntos. Entonces, esa sería mi meta, eso es lo que quiero lograr con eso. ¿Y qué significa el hecho de que de alguna manera estás representando tu país donde quiera que estás? No sé, yo sé que tienes muchos años fuera de Venezuela, pero eso nunca se pierde, ¿no, Oscar? No, la verdad es un orgullo. Desde que salí en la audición vi cómo la gente reflejaba sus logros y sus batallas con mis logros y con mis batallas y es súper bonito poder hacer esa representación y dejarle saber a la gente que aunque la estén pasando mal y estén luchando y no les esté saliendo las cosas bien todavía, que si siguen, man, se puede, o sea, sí se puede. Y tú eres ejemplo de ello, has pasado por muchas cosas. Sí. Sí, es que, bueno, de alguna manera conozco un poco tu historia, pero has pasado por muchas cosas y el poder enfrentarte con obstáculos y poder superarlos, yo creo bueno, que es válido, ¿no? ¿A qué crees tú, a qué atribuyes tú el poder levantarte y seguir adelante? Bueno, la verdad es que yo soy fiel creyente de que Dios me ha llevado de la mano en cada momento de mi vida, desde los más bajos hasta los más altos. Y cuando llegas a momentos así como el de ahora, te das cuenta de que todo tiene sentido. O sea, que todos son aprendizajes y hasta las caídas son las que te enseñan a poder aprender a ser lo mejor de ti para estos momentos. Entonces, No, adiós. y que de alguna manera estás llevando tu arte a tantas personas que, porque a ver, la música a nosotros, digo, a los espectadores, nos lleva a lugares que tú menos te imaginas. Tú no sabes a quién le llega con esa canción, ¿no? Es verdad. No tienes ni idea. Es igual cuando uno transmite un mensaje, de pronto uno no sabe quién está escuchándote en ese momento, ¿no? Es Y lo verdad. necesita. Y de pronto con tu música, pues la gente puede sentirse identificada y decir, wow, esa canción es para mí, ese pana me está cantando a mí. Digo yo, ¿no? Es un poco eso. Sí. Total. No, sí, claro que sí. Cada quien lo refleja su propia experiencia, pero yo creo que eso es lo bonito, porque cada quien lo aplica a sí mismo, a su propia vida y a lo que ellos mismos han vivido, y eso es lo bonito del arte y de la música. Claro, totalmente. Te iba a decir Ricky, porque estoy viendo que está conectado aquí tu papá. Un abrazo, Ricky. Buen amigo, lo conozco. Ojo, aquí no hay tráfico de influencias. Yo contacté directamente a Oscar, pero de verdad conozco a su padre y a su mamá y a sus hermanas. Pero para mí es un orgullo poder conversar contigo, Oscar, porque siento que, bueno, que es un poco de la demostración de lo que estamos hechos nosotros, los venezolanos sobre todo, y tengo que decirlo, y discúlpeme que sea un poquito egoísta en ese sentido, pero porque sé que muchos de los que nos ven no son todos venezolanos, pero definitivamente sí, estamos hechos de un gran talento y Oscar es un ejemplo de ello. Normalmente ahora los músicos, los artistas publican solo sencillos y van como que publicando poco a poco esos sencillos hasta lograr
digamos, un álbum como tal. ¿Está entre tus objetivos esto? Por ahora sí, yo creo, o sea, tengo bastantes ideas y tengo bastantes canciones que apenas llegué a España quiero grabar. Y sí, pero ahorita la industria musical está funcionando un poco así, sacando bastantes sencillos y después, si se logra algo más grande, sacar un EP o un álbum completo ya. Pero sí es verdad eso que dices, la industria musical está ahorita así, está puros singles y después ya haces como que lo recolectas todo. Claro, pero la idea, como tú bien comentabas, de pronto era presentar tus propias canciones, es decir, tus propias composiciones, más allá de hacer versiones, ¿no? Sí. Esto era una idea muy puntual, como para, como una carta de presentación Claro. y también como un homenaje a Franco. Claro. Pero yo lo que hago, yo escribo mis propias canciones y estoy súper, súper emocionado porque la gente las escuche, porque este mismo año las vamos a sacar. Sí. Y bueno, nada, por supuesto que te deseamos todo el éxito del mundo, Ricky. Nos encantaría. Yo sé, yo te iba a decir, tú sabes que normalmente los cantantes no cantan a esta hora, no cantan, porque están dormidos. Además que tú estás en México ahorita, ¿no? Entonces, como ya sé que estás levantado desde bien temprano, entonces, por supuesto, quiero que cantes un poco para que la gente, aquellos que no te han escuchado nunca, puedan conocerte, puedan conocer tu voz. Y como sé que tienes una jornada intensa en la mañana de hoy, entonces te Para voy a ayudar a calentar. practicar. Bueno, te voy a cantar una canción que me cantaba siempre mi abuelo. Me acaba de ocurrir ahorita y en paz descanse. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Te lo dejo ahí. Todavía estamos calentando, es muy temprano. No, bueno, es que eso es una cosa seria. Los cantantes son todos igualitos. No, no tengo ahorita, no es el momento. Tú sabes que en algún instante, Oscar, cuando yo tenía un espacio radial en Venezuela en las mañanas, más de una vez teníamos invitados y teníamos invitados en el estudio, teníamos incluso artistas, cantantes. Y una vez, ahorita no voy a decir el nombre porque no quiero rayar a la persona porque es muy conocida. Entonces le dijimos, oye, ¿por qué no cantas algo? ¿Qué? Así, así. ¿Qué? No, no le pidas nunca a un cantante que cante a esta hora de la mañana. Y yo, pero ¿por qué no? Bueno, porque es que uno tiene que afinarse, qué sé yo, y tal. Y yo, ah, bueno. Nada, cosas de los artistas, pero Es un show, pero es un show verdadero, te lo prometo. sí, yo sé que es así. Oscar, te deseo todo el éxito del mundo, que como bien tú decías, Dios guíe tus pasos y que te permita seguir haciendo este bonito trabajo, que tu música llegue a todos los rincones del mundo. Para nosotros es un orgullo poder decir que, bueno, que eres venezolano, pero sobre todo para ti mismo, por tu propio, no sé, yo creo que además que te llena a ti en lo personal, que puedas llegar muchísimo más alto. Ya pueden buscar su canción, está en todas las plataformas. ¿Piensas sacar algún video de la canción? De esta no, pero de los próximos sí, sí tenemos bastantes planes. Pero Sergio, muchísimas gracias por invitarme al Déjame programa. Te quiero mucho. mostrar aquí, de todas formas, aquí veo, para que me disculpen la luz, ya va el reflejo, aquí está esta es la canción que está en Spotify, bueno, para que la busquen por allí, búscalo como Oscar Etetti con doble T, o pueden ir a su perfil en Igual en mi Instagram, perfil está el link ahí y mismo está para el que link se vayan allí, directo a nosotros. exactamente, ahí está el link donde pueden buscar la canción en Spotify, Solo Importas Tú, con Oscar Etetti. Qué placer poder haber conversado contigo, hermanito. Y bueno, nada, Muchísimas gracias. muchísimas bendiciones, ¿ok? Muchísimas gracias, Sergio. Un placer Mira, estar acá. y no me vayas a estar cantando a todos los demás, con todos los demás que vas a Ya estar hoy. ahora ya no puedo. No, mentira, Frasecitas mentira, y mentira, mentira. ya. Bromeando, hermanito. De verdad que Muchísimas gracias, muchísimas brother. gracias, ¿ok? A ti, a ti. Un Vale, abrazo. gracias. Feliz día.